Buenas tardes, bienvenidos. Esta es la noche de celebración del maestro Ernesto Franco. Que lo tenemos aquí. 90 años del maestro. Celebramos a la Academia Nacional de Franco. Y le voy a pedir al maestro, antes de sentarse, que pasemos por allí con Nini. Nini, el aplauso para vos también. Se van a poner uno de cada lado, ahí. Nini, te pido, por favor, mira, vos acá, Ernesto aquí. Vamos a tirar de este acá, mira. Vamos a tirar esta tela que tenemos acá. Vos, Nini, también de allá. Y vos de acá. Es un lindo momento para recibirlo, para que quede aquí como testimonio del cariño que tenemos. ¿Sí? Bueno, ahora despacito nos vamos a ir acomodando y mientras tanto le vamos a mostrar en la pantalla algo que pasó hace muchos años, en 1948. Y en esa fila de bandoneones, un joven Ernesto Franco tocando en la orquesta. Bueno, lo van a anunciar ahí, no digo nada yo. Thank you.
Quiero invitar aquí para iniciar el acto al presidente de la Asociación Argentina de Intérpretes, el maestro Horacio Malvicino. ¿Cuántas veces aprendimos en las noches?
noches de Radio El Mundo, en la noche con amigos, a escuchar los tangos y la difusión de Lionel Godoy. Yo era uno de los primeros que lo escuchaba casi todas las noches, ¿no? Lionel. Recuerdo, además hemos trabajado juntos cuando él estaba en radio y yo también, ¿no es cierto? Estábamos juntos, Radio Belgrano, Radio Argentina. Estábamos juntos, compartíamos todo. Qué maravilla, qué maravilla. Inolvidable. Está el maestro Víctor Lavallén. ¡Bravo! Qué alegría tenerlo, maestro Víctor Lavallén. También compañero de las épocas de las orquestas, porque era una época donde Víctor tocaba de pronto con Franchini y vos estabas con Roberto Caló. Frecuentemente, además yo tengo un gran aprecio y una gran admiración por él, él lo sabe perfectamente, esto te lo digo de antes. Muchas gracias, querido, muchas gracias. Una alegría verte de nuevo. Ya es un triunfo vernos. Veo, ahora voy a seguir nombrando de poquito, gracias a nuestro académico que ha sido fundador de esta academia cuando en el living de su casa, Horacio Ferrer, le contó sobre una posible Academia Nacional del Tango. Hoy es el creador y presidente de la Academia Nacional del Folclore, Antonio Rodríguez Tonico Villar. Así que bueno, inolvidable en Pedro Mafia para mí, ¿no? Así que bueno, estudié con él. Bien todo, sigo siendo el gran admirador de Pedro, el gran admirador, a pesar de que hay tanta gente nueva que toca muy bien, y uno de los que yo admiro también es Víctor Lavalle. Y no lo digo esto por decirlo, él sabe que es así. Y bueno, ese es un poco mi historia. Con todos, de Pedro Mafia, Siria Cortiz y el bandoneón. Ah, bueno, yo tengo la suerte de tener el bandoneón de Siria Cortiz. Entonces íbamos a la casa con Pedro, yo necesitaba un bandoneón. Y bueno, Pedro era muy amigo de Siria Cortiz. Y nos hacía ir todos los días, no quería venderlo y no quería venderlo. Él quería que vaya a Pedro Mafia para tomar mate, nada más. Pedro me quería hacer comprar el bandoneón. Total, me lo hizo comprar. Ese es el momento que tengo todavía el instrumento de Siria Cortiz. Felizmente. Y que todavía lo toca, ¿eh? Algunas tardes de un tecito muy rico que nos hace Nini en la casa de Ernesto, está el bandoneón presente y es una maravilla escuchar la zurda de Ernesto Franco acariciando el bandoneón, ¿no es cierto, Víctor? Sí. Lo toca y vaya como lo toca. Te veíamos con Maderna. ¿Fue la primera gran orquesta en la cual ingresaste, la Maderna? No, la primera orquesta que yo ingresé fue el Vino Bardal. Bueno, de ahí siguió todo lo demás y después con Omar. ¿Y cómo recordás la época de Maderna? Linda época, además yo, aparte de ser como era él, un admirador de Omar. Y la recuerdo hoy. Bien, con todo cariño. Yo tuve la suerte de tener directores muy buenos, muy buena gente, en todo sentido de la palabra. Evino Bardaro, Omar Maderna, Obando Fresedo, gente que realmente uno no se puede olvidar. ¿Sí? ¿Hiciste arreglos para Fresedo? Sí. Sí. Uno solo, pero lo hice. Pero vale por muchísimos. Es el tango Mi Viejo Reloj de Fresedo, en el año 51. Pueden buscar y escucharlo. El arreglo de Ernesto Franco. Sí, tuve la suerte de que, bueno, tenía para elegir dos o tres arreglos, ¿eh? Y entre ellos estaba el mío. Eligió, los probaron. Dice, bueno, queda este pibe.
Así que me gustó y bueno, es una alegría, ¿no es cierto? Una cosa que realmente no se olvida. ¿Ensayaba mucho con Maderna? Y ensayaba. Era una época que se ensayaba, se ensayaba. No tanto, tanto tampoco, pero sí. Estaban sus días ya destinados para ensayar, ¿no es cierto? ¿Y tocaba mucho? Sí. Y después, bueno, qué sé yo, era una orquesta linda que me gustaba estar. Viste que hay orquestas que a uno le gustan y otras que uno va, es decir, va para trabajar nada más, ¿no es cierto? Pero la de Maderna me gustaba. Como me gustaba la de Vino Barda. Y la de Fresedo, pues. ¿Y la de Roberto Caló? Y bueno, Roberto Caló, claro, eso era un poco yo estaba ahí designado para hacer los arreglos y todo eso. Entonces ya la llevaba de esto, por cierto. Además la satisfacción, ¿no es cierto?, de estar ahí. Además una orquesta que sonaba sí. muy bien con tus arreglos y era el primer bandoneón de la orquesta. Sí. Sí, cómo me fui a olvidar de eso. Estuve muchos años con Roberto. Era una buena persona también, Roberto. Y con Miguel también. Decime, ¿no con quién? Con todos los de esa época. Y con Roberto Caló cantaba Enrique Campos, Alberto Santillán. Alberto Santillán, claro. Estuvo Carlito Roldán. Estuvo Carlos Vidal también con nosotros. Estuvo Roberto Arrieta también. Con la orquesta de Roberto. Claro. Se cambiaban cantores así medio seguido, ¿no es cierto? ¿Y cómo era en Buenos Aires ese? Porque uno se pregunta siempre, ¿no? En la calle Corrientes, los locales, los lugares donde se... Sí, bueno, mira, siempre uno piensa de que uno recuerda tiempos pasados porque dice que fue mejor. Hay algunas cosas que sí fueron mejores. Fueron mejor. La gente, la otra... era distinto. Distinto totalmente. Después el ambiente de nosotros también era distinto. Consecuentemente, eso también era distinto, ¿no es cierto? Pero bien, yo siempre lo pasé bien, gracias a Dios lo pasé bien. Siempre, siempre. Ya con Roberto Caló hacías arreglos y recuerdo Rawson, Lorenzo, sí. todos tangos de la Guardia Vieja que eran tocados por orquesta. Sí. El tango que lo grabamos, esa cara de chimpa con Tarantino. ¿Ese tango lo compusiste con Tarantino? Claro. Y después lo grabó D'Arienzo también. Y lo grabó Juan inaugurando el estudio RCA, el nuevo estudio RCA que está en la calle Paroisía. Así que lo grabamos con Juan también. Y quedó como título de un long play. Sacarle chispas. Claro. Yo te pregunto. La época de D'Arienzo ha sido inolvidable, sobre todo porque fue una época de mucha popularidad de la orquesta y de los cantores de la orquesta. Caramba, claro que sí. ¿Cómo llegas a actuar en la orquesta de D'Arienzo? En la orquesta de Juan, llego a actuar porque me hablaron un muchacho, Raúl Coste se llamaba, y bueno, entonces... yo estaba con De Angelis en ese tiempo, Radio Mundo. Y estábamos haciendo un bailable. Entonces aparece ahí Julio Curi, el papá de es decir, era el padre y el hijo. Y entonces me dice, pibe, ¿le gustaría venir por la orquesta de D'Arienzo? Claro, que se trabajaba, ¿viste? Dice yo. Se pegué un salto que casi lo conté. Claro, eran 30 bailes por mes, 35 bailes por mes, se hacía todo. Y ahí empecé con lo que está dicho. ¿Cómo fueron esos años con Juan? Bien. Yo te digo, y vuelvo a reiterar esto, jamás tuve problemas con ningún director de orquesta, al contrario, lo sigo recordando todo con todo cariño, a pesar de que había algunos que, bueno, no eran los mismos. ¿Cierto? Pero lo que yo tuve por suerte fue gente bien. Pero Juan, de quien se recuerda tanto su orquesta, se sigue bailando, se siguen escuchando los discos, ¿era exigente con la orquesta, D'Arienzo? Sí, era exigente. Cuando venía, él sabía lo que quería. La orquesta sin él era una cosa y con él dirigiendo era otra.
cierto? Él sabía lo que quería. Y bien, ¿no es cierto? Así que bueno, ya te digo, yo tuve 26 años. Bueno. 26 años. 26 años. Estoy mirando en la segunda fila y podíamos tener una orquesta con varios cantores, pero cantores, cantores y cantoras. María José Ventana, por eso.
Sí, para que se inmortalice. Esto no es así más. Fíjate que si algo nos faltaba somos la familia. Yo te voy a pedir unas palabras a vos, Nini, que sos artista, porque el artista nunca deja de serlo, aunque no lo ejerza por algún tiempo, pero has cantado, has pisado escenario, sí, sí. Has estado con los artistas, sí. Y sos... Bueno, soy del otro género, soy soprano. Sos soprano. Y lo cual acá en este país hay un poco de dificultad para eso, es más difícil, claro, que lo otro, más difícil. Pero son almas gemelas con Ernesto, entonces, a ver, tu palabra. No, lo único que es agradecer infinitamente a todo este público que ha venido a verlo y agradecerles infinitamente. Vamos a preguntarle algo más a Ernesto. Nos quedamos aquí como si esto se va agrandando como un patio de una casa, ¿no? ¿Naciste dónde, Ernesto? ¿En qué lugar? En Chivilcoy. ¿En Chivilcoy? En Chivilcoy. Y me anotaron acá, o sea que tengo más esto que aquello, pero aquello fue... Pero nací en Chivilcoy. Bueno, eres el porteño, ¿va? Sí. ¿Qué día? El 1 de febrero de 1929. Así que está estrenando 2 meses, hoy se cumplen 2 meses de tus 90 años. ¿Cómo era tu casa? ¿Tu papá? Bueno, mi viejo, él fue músico también. En aquella época tocaba la guitarra y acompañaba a Patrocinio Díaz. Era una cantante de aquella época. Santiagueña, claro. Que cantaba con Filiberto, después cantó y con Chazarreta. Ese era mi viejo y bueno, después era muy amigo, los amigos que lo rodeaban, ¿no es cierto? Que no era Pedro Mafia. Era muy amigo de todos. O sea que siempre estuvo en este tema de la música y del tango. Él tocaba la guitarra. Sí. ¿Y vos por qué te gustó el bandoneón? Bueno, porque era amigo de Pedro Mafia. Y Pedro venía a casa muchas veces. Pedro le gustaba mucho el mate, venía a tomar mate a casa. Y bueno, se ponían a hablar ahí con mi viejo y todo, y a veces traía el bandoneón como de paso para ir a otro lado a trabajar. Y yo lo escuchaba ahí a Pedro, ¿cierto? En mi casa. Y de ahí se quedó un poco eso a destruir, ¿no es cierto? Y ahí me gustó el bandoneón y bueno, y seguí yo con el bandoneón. Ernesto, cuando hablas de las épocas de las orquestas y las que te tocó estar, los 20 y tantos años con Juan D'Arienzo, surgen muchas anécdotas de la época de Juan, que son risueñas, son lindas, muestran y pintan el personaje. Marcelo se ríe porque las conoce, pero vos por ahí nos podés contar alguna. Bueno, era un tipo normal, fue un tipo macanudo en todo sentido de la palabra. Cuando usted le pedía un favor, le pedían un favor, hacía todo lo que podía para hacerlo. Nunca jamás te daba una tarjeta. Uh-huh. Al contrario, iba a él contigo. Esa era cosa bien. Así que bueno, pero tuve 26 años. A través de esos 26 años se han sumado cosas y cosas que en este momento escapan a mi memoria, pero... Los cantores, Jorge Valdés y... Bueno, Jorge Valdés, Mario Augusto, Alberto Chávez. La Borre. Nos aplaudimos. Vos fuiste partícipe
de la vuelta de Echagüe Laborde a la orquesta de Lech. Sí. Echagüe Laborde ya se habían ido hacía bastante tiempo. Y un día Juan viene a mi casa a una y media de la mañana y así comentando las cosas, dice que tenemos problemas con estos cantores que tenemos. Y yo, Juan, digo, ¿por qué no hace algo para ver si podemos traer a Echagüe Laborde? Sé que lo va a hacer muy difícil. Yo me encargo. Y lo fui a buscar yo a la cantina de los artistas que podemos hacer. Y bueno, y ahí, exacto, Fonti y acá. Y ahí ingresaron nuevamente la orquesta. Y yo hice muchos muchachos, mis amigas, los barros, bueno. Y el chavo es, te sigue el mate. Sí, claro que sí. Bueno. Ahí me mataba a mí, mira que lo como, pero él me mataba. Sí, fumador. Sí. Pero esa fue la historia de la vuelta de Echagüe Laborde. Lo que tiene Ernesto en su carrera es que luego de esa época con D'Arienzo ya decide formar su propia orquesta. Orquesta que hoy sigue sonando, orquesta que hoy sigue dirigiendo y que hace cuántos años estás en Señor Tango. 33 años. Esa cosa la fundé yo. Sí, prácticamente cuando me llama Fernando Soler, dice, ¿quieres empezar en la casa? No estaba en este lugar donde está actualmente, estaba en otro lugar, Constitución. Y me llevó a ver el local. No había nada, terreno baldío era. De esto, como reitero, son 33 años que estoy en la casa. Así que un poquito de tiempo. Dirigiendo tu orquesta, tocando el bandoneón, haciendo los arreglos, componiendo tangos, porque hoy escuchábamos de primera clase, cuando entraste aquí, escuchábamos un tango que elegimos entre los tangos tuyos. Puede ser Sacale Chispa, puede ser, claro. Tanguero de Ley. De primera clase es con Juan Polito. Con Juan Polito. Los dos, ¿cierto? Otra persona que quiero destacar, que es una maravilla de muchacho. Y el padrino de la orquesta era Polito. Cuando yo formé la orquesta, me dijo, yo quiero ser el padrino de la orquesta. Y así fue, ¿no es cierto? Ese era el cariño que yo le tenía a Juan. Era muy lindo. Con D'Arienzo, yo te pregunté si trabajaban mucho con Maderna. Ahora, con D'Arienzo, ¿trabajaban muchísimo? Muchísimo. Ya te digo, cuando vino Emilio Curi, o sea, el papá de Julio, y me llamó en el café frente al Radio El Mundo y me dio la lista de los trabajos. Yo dije, no, eso es posible. No terminaba nunca la lista. Baile todos los días, aparte el cabaret, ¿no es cierto? Que hacíamos hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana. No había prácticamente televisión todavía, pero Radio El Mundo. Claro, Chantecler. Hicieron Chantecler y después, ¿qué otros cabaret hiciste con D'Arienzo? Y con D'Arienzo hicimos en Malagú. Era al medio exclusivo de esa casa, ¿no es cierto? D'Arienzo. Así que hice eso, nada más el cabaret. Y después se abrió otro Chantecler. Se abrió el nuevo Chantecler. Estaba en la calle Corrientes antes de llegar a San Martín. Ahí se abre el nuevo Chantecler. Que los dueños sean Juan Darío, Miguel Caló, y no me acuerdo qué otra persona más, pero eran tres o dos. Ese fue el nuevo cabaret del Chantecler. El nuevo Chantecler. ¿Recordás esa época? ¿Con cariño la volverías a vivir? Yo pido volver a vivir esa época, aunque sea 30 días, nada más. Hicimos tres o cuatro temas. Con Oscar.
claro, para el Jacinto. Uno lo grabó últimamente Marcelo Tomasi, y se lo acompañé yo solito en el batallón. Este de tantas cosas, ¿cierto? ¿Cómo se llama el tango? Tengo ganas. Tengo ganas. Exacto. Tengo ganas. Y aprovecho para decir que el primer plenario del mes que viene, de mayo, el próximo, que es el 15, vamos a homenajear a Luis Sors, que es un gran fileteador de la historia de los fileteadores en la Argentina. Y ese mismo día, además de hacer un plenario con él, que están coordinando nuestros académicos Oscar Conde y Matías Mauricio, vamos a inaugurar en la sala Julio Francisco de Caro una muestra de filetes de Luis Sors de todas sus épocas. Y el primer lunes de mayo, homenaje a Emilio y Osvaldo Fresedo a cargo de nuestro académico. El aviso. Hay muchos músicos que hoy están aquí, cantores, muchos que no alcanzo a divisar y de pronto les pido las disculpas de no nombrarlos, pero sí, luego le van a dar un abrazo al maestro. Pero hay algunos que no pudieron estar con vos, pero te dejaron un saludo. Y tenemos a dos. Si mirás en la pantalla, vamos a verlo. A ver. Claro. Cuando yo formé la orquesta vino Eladio Blanco también.
que era profesor además, enseñaba. Sí, tenía, claro, Eladio tenía un conservatorio Belgrano. Y en esa época también estaba en la fila de bandoneones, estaba junto con Lázari. Claro, Carlito Lázari, que también lo recuerdo con todo cariño. Bueno, es una época, pero que ha sido realmente maravillosa, donde estaban todos ellos, Eladio Blanco, Carlito Lázari, todo. Muy lindo eso. Ernesto, esta noche es para decirte todo lo que te queremos. Gracias. La academia es tu casa. Gracias. Nos vas a acompañar, como nos acompañás siempre, pero ahora en esta fotografía que va a quedar para el Museo del Tango de la Academia. Muchas gracias. Y además para decirte que todos los músicos, aquellos que pudieron llegar hoy y los que por otras razones no pudieron llegar, todos te tienen un respeto, un cariño, y todos han tratado de mandar un mensaje, una carta, algo para decirte lo que te quieren. Horacio Romo me lo dijo hace unos días también, si podía estar presente. Claro. O sea, las generaciones nuevas, Renato Venturini, otro patrionista de generaciones nuevas. Soy un admirador de todos esos chicos. Y además tocas con ellos. Que tal vez A veces te invitan y tocas con ellos. Sí. Bueno, y como parte de ese cariño, queremos también que además de esta noche y de estos aplausos, que seguramente con Nilo van a seguir disfrutando después que pasen algunos días y que van a ser la extensión de esta noche en la academia y que se va a perdurar hasta el próximo encuentro que hagamos aquí, pero te queremos regalar algo también para que puedas tener en tu casa y que lo puedan colgar con la... ¡Qué alegría, Gabriel! Cuando hicimos Troilo Compositor, el pedido que les hice a cada maestro era tocar un tema de Aníbal Troilo. Ahí está la foto. Esto fue sacado acá y están los 14 maestros originales de Troilo Compositor. Y cuando hicimos el disco, fui a hablar con cada uno y a cada uno un tango de Troilo, pero además tocado con el bandoneón que perteneció a Pichuco, que es este, que está aquí en la vitrina y que lo había donado al Museo Raúl Garelo. Bueno, todos me dijeron que sí y empecé a llamarlo al maestro Ernesto Franco. Entonces Ernesto me decía, bueno, no sé si voy a poder hacer un solo, pero Ernesto, si tocas fantástico. Además Horacio Ferrer siempre me decía, tenés que escuchar la mano izquierda de Franquito. Tenés que escuchar la mano izquierda de Franquito. Y entonces, un poco con la complicidad de este bandoneón y del maestro Aníbal Troilo, un día me fui con un auto y con el bandoneón de Pichuco a la casa del maestro. Así es. Y ahí Nini preparó té, charlamos un rato y en un momento le dije al maestro, ahí está el bandoneón de Pichuco en la silla, y el maestro, sin decir nada, se paró, fue hacia el bandoneón, lo tomó entre sus manos y le dijo, mi gordo querido, se sentó y tocó el arreglo de toda mi vida que después grabó para el disco. Claro, claro, claro. Quería contarlo con la pinta de cuerpo entero al maestro. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Nunca me voy a olvidar.
Además, esas actuaciones en el Teatro Michael, ¿te acuerdas, Víctor? Fueron muy lindas, muy lindas, muy lindas. Toda mi vida. Con un arreglo original tuyo y con una parte de un tango tuyo dedicado a Pichuco. Exacto, sí. Muy breve entrada y después sí hice toda mi vida. Bueno, y ahora, para ir recibiendo a la orquesta del maestro, porque hoy también la orquesta quiere celebrarle los 90 años y gracias a la generosidad de Ernesto y de sus músicos, ahora se va a poblar el escenario con la orquesta. Y va a dirigir nuevamente Ernesto, como lo hace todas las noches el señor Tango, y lo va a hacer con todo cariño. Le mandamos un beso a Fernando Soler, que no pudo estar, pero le mandamos un beso grande. Gracias. Para recordar que hace 33 años estás en la casa que lleva adelante el cantor tanquero Fernando Soler. Pero vamos a ver, mientras tanto, algo que tiene que ver con la época de D'Arienzo. Fila de bandoneones, música imparable, D'Arienzo en 1972 en Montevideo, actuando con toda su orquesta y con estos maestros. Ahí lo veo a Néstor Fabián también. Menuda responsabilidad tener que representar a mis compañeros en esta expresión de cariño hacia el maestro. El maestro Franco, conocido como Franquito, empezó a ser Franquito porque era el hijo de Franco, un músico. Y así se lo conoció como Franquito durante mucho tiempo. Las nuevas generaciones, los compañeros, hasta diría de los años 50 o 60 en adelante, lo llaman Franquito no porque era el hijo de Franco, sino porque el diminutivo ese es una expresión de cariño que él se ha ganado. Inspira afecto, cariño, nos regala todas las noches eso, ¿eh? Amistad, amor, compartimos el camarín con él. Y porque, por más que él es muy exigente consigo mismo, porque dice yo no quiero tocar, no toco como antes, y entonces no quiere tocar. Sin embargo, de vez en cuando toma algún bandoneón que está en el camarín y empieza a hacer sonar esa mano izquierda hermosa que tiene. Y nosotros que estamos en gran charla ahí conversando muy en voz alta, empezamos a bajar el tono para escucharlo. Pero no dejamos de hablar, porque si dejamos de hablar y él se da cuenta que lo estamos escuchando, no sigue tocando. Entonces, para darnos el gusto de escucharlo, seguimos simulando, que hacemos que conversamos, pero en realidad disfrutamos muchísimo cada vez que toca dos notas en el bandoneón. Lo queremos muchísimo, nos ha regalado su amistad, alguna vez, lo digo con emoción,
me ha dicho, déjeme que sea su hermano mayor. Es una hermosura, Franquito. Thank you.
escuchan, Agustín Pirolo. Thank you.